bendiciones a tu alrededor. Ese es nuestro deseo, bondadoso Padre. Bendice a tu pueblo que ha salido de viaje, Señor. Tu ángel esté con ellos, acampando a su alrededor, bendiciendo sus vidas grandemente. Donde quiera que estén nuestros hermanos, ellos estén protegidos, Señor, por ti. En estos días difíciles, peligrosos, Señor, tu gracia sea con cada uno de ellos y con nosotros. Gracias por este tiempo, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor.
Oh,
aleluya. Gloria, gloria a Dios. Gloria al precioso nombre de Jesucristo el Señor. Bendito es su nombre. Gloria a Él que vive y reina por los siglos de los siglos. A Él adoramos, a Él alabamos, a Él bendecimos, porque Él es el único que lo merece. Gloria a Dios para siempre. Santo es su nombre. Bendito es Él, el único merecedor de todo honor y gloria, de toda nuestra alabanza. Bendito nombre del Señor Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual tengamos salvación y vida eterna. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor amado, por enviar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario por nosotros, pecadores, inmundos pecadores, viles pecadores, que nada merecemos, nada merecíamos, Señor. Mas tú viniste, Señor amado, dejando tu excelsa gloria para rescatarnos, Señor, para darnos vida, vida en abundancia a cada uno de nosotros. Gracias, muchas gracias, Señor amado. Recibe nuestra adoración, Padre, recibe nuestra alabanza, reciba nuestra gratitud. También recibe el Señor los diezmos, las ofrendas que su pueblo ha traído al alfolí. El Señor bendice al dador alegre. El Señor bendice nuestra economía, todo nuestro ser, toda nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa. El Señor es quien nos da todas las cosas. El Señor es quien nos guarda de todo mal, de todo peligro. Gracias, muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro Redentor. Amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Tomen asiento, mis hermanos. Nuestros hermanos diáconos recogerán la ofrenda. Diremos nosotros: Cristo ha tomado mi vida. ¿Lo cree usted? Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida y no la va a dejar. Cristo ha tomado mi vida, ha tomado mi vida y no la va a dejar. Perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. Cristo.
Lo creemos. Él ha tomado nuestras vidas. Él nos amó a nosotros. Él nos amó primero. Él nos encontró llorando en las tinieblas. Estábamos perdidos en oscuridad. Su gracia sublime nos ha alcanzado. Su amor, su misericordia nos tiene aquí gozándonos en su presencia. Saludamos a todo aquel que viene por primera, segunda vez a este lugar. El deseo nuestro es que se gocen alabando, bendiciendo el precioso nombre de Jesucristo el Señor. Esos son nuestros deseos. Gloria a Dios para siempre. Y dice la nota, nuestro hermano José Tobar agradece a Dios, ya que él fue con él y su familia en el viaje que hicieron a Quilpué. Los hermanos de allá enviaron saludos. Gloria a Dios, le enviamos saludos también a nuestros hermanos de Quilpué. Gloria a Dios. Dice, pido la oración por mi nieto Alonso, que ha sufrido fuertes dolores en su guatita y está sufriendo diarrea. También por mi hija, que está pasando por fuertes batallas y necesita de la ayuda y la guianza de nuestro Señor Jesucristo. Hermana Doralisa Gutiérrez. Quisiera pedir la oración por mi esposa, que se encuentra aquejada con un lumbago en casa. También por mi hijo Benjamín, que se encuentra delicado de salud. Gracias, hermano Alamiro Peña. Pido a los santos del Señor la oración por el niño Joel del Pino, mi sobrino, para que el Señor Jesucristo tome el control de su salud, porque tiene fiebre alta. Dios les bendiga, hermana Gladys Álvarez. Mis hermanos, los saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. La presente es para informarle que nuestra hija Eunice el día de ayer sufrió una caída con fractura en el fémur, llegando a la cadera, teniendo que ser operada de urgencia el día de hoy a las 4 de la tarde. Terminó su operación con éxito. Ahora falta esperar que la circulación sanguínea se recupere y quede todo funcionando correctamente. En algunos meses sabremos si la operación dio completamente el resultado esperado. Les pedimos la oración para que no exista ninguna consecuencia y no tengamos que exponerla a otra operación. Creemos en un Dios vivo, todopoderoso, pero estamos sujetos a su completa voluntad. Estamos bien porque confiamos en su palabra, en sus promesas, que para los que le aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Gracias a todos los que han orado y los que orarán con amor fraternal por nuestra hija, y a todos los que nos han ayudado, Dios les bendiga ricamente. Familia Bravo Flores. Y esas son las notas, mis hermanos. Su siervo va a estar subiendo a este lugarcito para orar por ellas. Nosotros nos ponemos de pie y lo recibimos diciendo: con mi Jesucristo soy más que vencedor. ¿Lo cree usted? Con mi Jesucristo, con mi Jesucristo, soy más que vencedor. Con mi Jesucristo, con mi Jesucristo, Satanás vencido está. En el nombre de Jesucristo, ¿quién de quién podrá permanecer? En su grande y precioso nombre, soy más que vencer. Con mi Jesucristo, con mi Jesucristo.
Tomen asiento unos minutitos, mi hermano. Con los enfermos que tenemos, viendo la noticia, creo que 10 de la mañana habían 31 muertos en las carreteras, atropellos, y el 18 pasado fueron 14. Y aquí en la iglesia tenemos un accidentado. Mi nieta, que la operaron hace poquito de sus caderas, mi hermano se cayó con patines, se fracturó el fémur, así que iba a tener bastante tiempo. El médico lo único que dice que tenía dos venitas que pasan por su alrededor, esperando que Dios haga su obra. Amén. Y si alguno más ha estado enfermo, aquí supe que mi hermano estuvo de cumpleaños este 18 y le pasó corriendo en la carretera nomás. Amén. De la mesa al baño, del baño a la mesa. Esperamos que Dios le siga ayudándole. También he sabido que mi hermano Ríos también estuvo enfermito, y esperemos que los hermanos que han estado, si hubiera algún hermano enfermo más esta tarde, aquí estaremos orando. Dios es el gran sanador. Vamos a orar, mi hermano. Nuestras primeras palabras, Señor, son de darte gracias, porque nos da pena, nos da tristeza de ver que este año aumentó las muertes en la carretera, los accidentes, Señor, y esperamos que la gracia y la misericordia de las familias que están siendo y teniendo este dolor, tú los ayudes a ellos, Señor. También mi hija me hablaba de un joven amigo, que por defenderse y meterse en una pelea, habían metido dos puntazos en su espalda y estaba entre la vida y la muerte con sus pulmones. Señor, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos, porque en estos días hay muerte, hay pleitos, Señor, hay borracheras, y tú aquí a nosotros nos has librado, Padre. Tú nos has cuidado, Señor. Y es verdad que tenemos algunos accidentados, Señor, pero, Señor, no es por pelea, sino que mi nieta, por andar jugando y con este asunto de los patines, ella se cayó, Señor, y le ha pasado este fenómeno. Mi hermano Medina también, Señor, ha estado enfermo a su estómago, un virus que cayó en ese hogar, y solamente tú lo puedes retirarlo, Señor. Mi hermano Río también, que estuvo enfermo. Señor, te amamos y te bendecimos, y ahora, Señor, te damos las gracias porque tú eres nuestro gran sanador. Te pedimos que este médico, al operar y al colocar esos tornillos, Señor, seas tú ahora trayendo la sanidad, Padre, para que esa parte, ese huesito que se quebró, Señor, pueda juntar, pueda soldar, y esperamos que tu gracia le sea dando fuerza a nuestra hermana Unice, Padre, que tu Espíritu Santo sea guiándola y ayudándola. Te pedimos también por mi hija Ana, su madre, que tú la ayudes, la cuide, tú le des la fuerza. Por mi yerno, Señor, que todo está en tus manos, Señor. Tu palabra, tu vida, tu gracia, tu amor y tu misericordia. Te rogamos, Señor, que tú eres el gran sanador. Tú eres el que crea donde no hay nada. Tú puedes soldar esos huesitos, Padre,
y Señor, y que al soldados. Padre, te amamos, te bendecimos. Bendice las manos de estos médicos que la han operado. Y todo está en tus manos, Señor. Y nosotros que estamos aquí te damos gracias, porque en medio nuestro, Señor, tenemos hermanos, tenemos hermanas que todavía andan afuera. Quizás estarán llegando mañana, hoy día, no lo sabemos. Pero, Señor, si alguno tuviera que estar regresando, cuídalo, Señor. Permite, Señor, sacar los nervios y darles prudencia, Padre. Si algunos van a estar regresando el fin de semana, seas tú obrando, Padre. Sea tu gracia bajando. Sea tu misericordia ayudándonos. Y oramos en fe, Padre, esta noche, Padre, esta tarde, para que en tu gracia y en tu amor seas tú obrando, Padre. En cada uno de los que han estado enfermos y en cada uno de los que están afuera, Padre, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos a ti la alabanza, Padre. Muy agradecido, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Padre. Tú nos has guiado y nos has dado todo de tu mano, Padre. Te damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cuánto le damos gracias a Él, mi hermano? Vamos a cantar un corito más para entrar a leer algo de su palabra. La palabra bendita del Señor vencerá. Envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente que la inundación de muchas aguas no llegará estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con canto de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Padre, te damos gracias. Te amamos, te bendecimos. Porque sabiendo que tu ojo siempre nos está mirando, siempre nos está observando. Señor, te amamos y te bendecimos. Y oramos, Señor, en fe, para que cada hermano, cada hermana que estará quizás con su familia, quizás estará con hermanos de su iglesia, pues estarán conversando o jugando, esperamos que tú seas bendiciendo. Nosotros ahora que estamos aquí, te daremos la honra, te daremos la gloria, te daremos la alabanza en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomemos asiento, mi hermano. Creo que todos estamos contentos. Estamos agradecidos de que Dios en esta cita nos haya cuidado. Amén. Amén. Menos, yo creo que todos debemos estar agradecidos, ya que en otro tiempo quizás habríamos fallado, pero hoy día sabemos que estamos sirviendo al Dios de la gloria. Amén. Dios que siempre nos está mirando. Dice su siervo, el gran ojo de Jehová. Jesús estaba mirando a través de su ojo. Debe haber sido los ojos de Jehová por los cuales él estaba mirando cuando Simón llegó y le dijo que su nombre era Simón y que se lo iba a cambiar a Cefas. Y le dijo que el nombre de su padre era Jonás. Tuve que haber sido el ojo de Dios por el cual él estaba mirando. Amén. El ojo de Dios ha estado con los profetas a través de las edades, que podía ver de antemano lo que iba a acontecer. No pudo haber sido otra cosa sino el ojo de Dios cuando Natanael fue traído por Felipe a su presencia. Y Jesús le dijo, he aquí un israelita. Amén. Amén. Y le dijo, ¿de dónde me conoce el rabí? Y él respondió, amén. Antes que Felipe te llamara. Amén. Cuando estaba debajo del árbol te vi. Debe haber sido el ojo de Dios a través del cual él estaba mirando. Amén. Amén. Debe haber sido el ojo de Dios en San Juan capítulo 4. Cuando él vio que la mujer tenía 5 maridos. Fue el ojo de Dios por el cual estaba mirando. Cuando aquella mujer tocó su vestidura y virtud salió de él. Y él miró por toda la audiencia hasta que halló a la mujer y supo cuál era su problema. Amén. No pudo haber sido otra cosa sino mirar a través del ojo de Dios. Cuando él percibió los pensamientos de los fariseos, cuando ellos dijeron en sus corazones, tú eres Belcebú. Fue el ojo de Dios por el que estaba mirando, cuando percibió los pensamientos de los discípulos, mientras ellos razonaban diciendo, ¿quién sería o quién será el mayor entre ellos? Fue el ojo de Dios a través del cual estaba mirando cuando Juan, cuando fue a aquel estanque de Betesda y miró alrededor y encontró a un hombre en un jergón y supo que él había estado en esa condición durante 38 años. Y qué consolación hay en las escrituras que leímos anoche donde llegamos que Jesús dijo, las escrituras no pueden ser quebrantadas. Amén. Amén.
Y luego cuando Jesús se marchó y ese gran ojo de Dios que había de guiar, Él prometió: las cosas que yo hago, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Amén. Y ese ojo que guía no habría de irse con la partida del Señor Jesús. Él habría de continuar con su iglesia para siempre. Y cuando Él se levantó al tercer día y ascendió a las alturas, envió al Espíritu Santo para que en esa noche la iglesia pueda mirar a través de ese mismo ojo que guía a su pueblo a toda la verdad. Amén. ¿Cuánto lo creen así, mi hermano? ¿Cuánto le damos gloria y honra y alabanza de saber que Dios siempre nos está mirando? A Dios nada se le puede esconder. Quizás Él estaba predicando, estaba citando la Biblia, estaba citando lo que había dicho Isaías, lo que quizás había dicho Joel, pero ellos en su corazón no estaban creyendo lo que Él estaba predicando. Y Él los puede discernir. Vosotros siempre tenéis deseo de matar, porque la naturaleza que estaba dentro no era la naturaleza divina. Por eso que cada hermano, cada persona, de darle gracia, que cuando alguien le habla la palabra y siente una atracción por la palabra, de darle gracia, porque Dios lo está cuidando. Debe darle gracia porque siente una simpatía por la palabra. Amén. Amén. Entonces no importa cuán mundano o cuán pervertido puede ser la persona, pero cuando se encuentra con la palabra, siente algo. Amén. Aunque no la vea, aunque no la entienda, siente que hay algo especial adentro. Y lo más grande, siente también que no lo está engañando. Amén. Porque la palabra viene para llevarnos a la palabra. Dice, ahora recuerden, la Biblia fue escrita por el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu que escribió la Biblia aún vive. Amén. Y nosotros tenemos la Biblia, este libro llamado Biblia aquí presente, quizás son 40 grandes hombres de Dios que la escribieron, estos 40 libros, o sea, estos 66 libros, y encontramos que Dios, ni un hombre se contradice con otro. Entonces, Dios escribió la Biblia. O sea, si Dios tomó nuestro hermano Moisés, no importa la inteligencia, la sabiduría que él tenía, Dios dice que lo tuvo que llevar ahora 40 años por el desierto. Amén. Y hacerlo olvidarse de todo lo que él sabía, porque él ahora había de escribir 5 libros. Amén. Y estos 5 libros que escribió, iba a comenzar escribiendo el libro de Génesis. Y Dios quería que este varón no le agregara ni nada, sino que tiene que ser completamente obediente a la inspiración que estaba viniendo. Y no tenía que interpretar la interpretación, porque era Dios escribiendo. Amén. Entonces damos gracias a Dios que no hay ningún hombre que pueda interpretar la Biblia. Dios es su propio intérprete. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Amén. Entonces, si no hay ni un hombre que pueda interpretar la Biblia, mi hermano, lo que el hombre puede hacer, le puede agregar o hacerlo para su asunto, bienestar personal, pero siempre se estará saliendo de la palabra. Por eso que damos gracias a Dios esta tarde y damos gracias al Señor que Dios tomó al primer hombre llamado Moisés y lo hizo escribir los 5 primeros libros. Amén. Pero
Dice, pero si fue el hombre que lo escribió, no fue Dios que lo escribió. Dios lo movió. Dios le mostró todo lo que había sucedido en el huerto del Edén. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Oh, Dios los ayude. Dios nos dé gracia. Amén. Dios es un Dios grande. Dios es un Dios real y verdadero. Yo cuando estudiaba, a veces por mi trabajo, no tenía tiempo de estudiar. Trabajaba en el día y en la noche estudiaba. Y a veces no tenía tiempo tampoco de leer libros. Pero me concentraba en mi mente y trataba de meterme y traer todo lo que el profesor estuvo explicando. O sea, se llama en asunto de grabación rewind, volver atrás. Se vuelve atrás y usted ve toda la escena y claro que no va a captar todo, pero me daba alegría a mí porque yo no podía estudiar. Yo podía entrar en eso, y yo muchas veces también lo hago con ustedes aquí. Llego a mi casa, escucho la predicación y a veces vuelvo atrás y estoy viendo las caras de ustedes. Eso es volver atrás. Amén. Ahora, cuando Dios tomó a Moisés, no tuvo que volver atrás Moisés nada porque Dios le iba revelando. Le iba mostrando todo. Por eso yo le digo a los jóvenes, a veces que no tienen tiempo para estudiar o no tienen tiempo para una prueba, siempre encomiéndense a Dios. Amén. Yo cada vez que tuve prueba, me examinaba, me ponía a orar y me sacaba buenas notas. Pero cuando me creía yo que lo sabía, me sacaba malas notas. ¡Gloria a Dios! Amén. Gracias, Padre. Yo tengo que reconocer que cuando yo creía que lo sabía, no sabía nada. Así que Dios tomando estos hombres, quizás los llevó allá. Y quizás toma tu grupo y escribe. Y estaba viendo toda la escena y Moisés, vamos escribiendo. Entonces no tuvo la oportunidad, Moisés, de agregarle ni de quitarle. Entonces que nosotros tenemos que tener la seguridad. Eso es lo que yo digo en esta tarde. Cada creyente tiene que saber de a dónde vino. Una vez su siervo dijo, no me acuerdo si el cuarto, tercero o quinto sello, él dijo, creo que el cuarto, pero dice, nosotros estuvimos allá con él en el principio. Y entonces dice, ¿tú cómo yo estuve allá con él en el principio? Bueno, es muy sencillo, póngase a orar y dígale, Señor, ¿me podría dar unos segunditos? Dios lo puede hacerlo. Amén. Si estuvimos con él allá, no se puede explicar, sí. No hay vocabulario para explicar lo que es transportarse. Yo le puedo explicar lo del liceo, pero esta parte espiritual no la puedo explicar cómo Dios lo mueve y usted se encuentra allá y después se encuentra acá. No tiene explicación. Pero cada creyente que está aquí, si la Biblia dice que fuimos predestinados antes que este mundo, tiene que encontrarse allá. Y encontrarse aquí. Amén. Cuando dice que el Espíritu Eterno con el Espíritu de la Palabra se juntan y hacen omnipotencia. Tiene una revelación sobrenatural. No importa cuántos intelectuales se levanten, no importa cuántos hombres digan que la Biblia no es verdad, él sabe que la Biblia es la verdad. Porque el creyente no está mirando el tiempo, el creyente está mirando la eternidad. Cuando fuimos creados, cuando fuimos manifestados, Dios nos dio
un destino anticipado. Eso significa predestinación. Antes que te formase en el vientre, antes que fueras engendrado, yo te conocí. Pero tú lo puedes creerlo aquí, pero vivirlo es otra cosa. Tiene que ser una revelación. Tiene que encontrarte con la realidad del que te creó. Y ahora cuando tú te encuentras con la realidad, ¿quién te creó? En otras palabras, tú sabes quién es tu padre. Ahora, en lo natural, yo sé que mi padre se llamó José Flores Jorquera, pero en lo espiritual, ¿cómo yo voy a saber quién es mi padre? Tengo que tener un encuentro con mi padre. Amén. Y cuando el creyente tiene un encuentro con su padre, con el creador de los cielos y de la tierra, con este creador que tú ahora eres parte de esta Biblia, eres parte de esta palabra y te encuentras dentro de esta Biblia. No es como este pastor, no me acuerdo el nombre de él, un pastor peruano que estaba siendo enjuiciado, mi hermano, y habló, tenía deseos carnales, deseos de adúltero, entonces encontró cierta escritura y a la hermanita la engañó diciéndole que el pastor, que Dios le ha dado una revelación, que él podía tener una concubina. Imagínense. Y el hombre está siendo enjuiciado y ahora pidió perdón, pero ya quebrantó la palabra. Amén. Cuando un creyente, cuando conoce la Biblia, conoce a su creador, no le puede agregarle ni le puede quitarle. Amén. Y fíjense ustedes que este varón, este pastor, no tenía necesidad, mi hermano, de haber engañado a una niña. O no tenía necesidad, pero la fama, el dinero, amén, las iglesias, ya había estado apoyando a Fujimori, ahí se ha tirado, es un desastre. Y quiero que me entiendan, ¿por qué falló este pastor? Porque nunca tuvo un encuentro real con Dios. Amén. Si aquí lo que interesa es tener un encuentro real con Dios. Y a la mujercita le sacó una casa a un lado, le daba tanta plata y todo fue comprobado, mi hermano. Y resulta, mi hermano, que estamos en la hora que todo está saliendo a la luz. Ni por más que yo me esconda, ni por más que tú te escondas, todo va a salir a la luz. Quiero que me entiendan. Amén. No juegue con Dios. No juegue usted con su esposa. Porque va a ser pillado. Amén. Gracias, Padre. Aquí no podemos engañarnos. Amén. No podemos engañarnos. Porque Dios conoce todo. Conoce el principio y el fin. Entonces, Dios, recuerden, la Biblia fue escrita por el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu que escribió la Biblia aún vive. Amén. ¿Cuántos saben que él aún vive? Amén, Señor. Amén, porque él está viviendo en nosotros. Amén. Él no se hace diferente. Él no conoce nada más hoy de lo que conocía entonces, porque para comenzar, Él fue infinito. Amén. Amén. Y si Dios hizo algo en el principio, y si las mismas circunstancias surgen nuevamente, y si Él actúa diferente como lo hizo en el principio,
entonces él actuó mal. Él tiene que seguir siendo el mismo. Él no se hace más sabio como nosotros, porque para comenzar, él fue infinito. Amén. Gloria a Dios. Y la Biblia es tanto histórica como profética. Amén. Ella es una historia de amor y nos describe a Cristo. Entonces, si el Cristo de la Biblia no está muerto, sino vivo, Él tiene que manifestarse como el mismo, al igual que lo hizo la Biblia. Amén. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El mismo Dios que escribió la Biblia a través de todos estos hombres, el mismo está presente. Amén. Gloria a Dios. Ahora, aquí está una mujer. Esta querida y amada persona está, nunca la había visto. Ella parece tener la edad de mi madre. Nunca en mi vida la había visto. Y somos totalmente desconocidos el uno para el otro. Y este es un cuadro de una escena bíblica, como fue en San Juan, el capítulo 4, cuando un hombre y una mujer, Jesús junto al pozo con la mujer, y él le habló a ella. Ahora fíjense, él iba camino a Jericó, pero necesitaba pasar por Samaria porque él acababa de decir en San Juan 5, yo no hago nada hasta que primero el Padre me lo muestre. ¿Cree usted esa escritura? Entonces, él nunca obró un milagro sin que Dios le mostrara primero. De cierto os digo que el Hijo no puede hacer nada en sí mismo, sino lo que viene al Padre. Eso hace el Hijo juntamente. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Cuando yo era jovencito, tenía 7, 8 años, le iba a hacer el trabajo a mi padre y yo lo veía barriendo las cunetas a las calles. Yo tomaba igual el asunto largo y barriendo y todo juntando. Uno ve al padre como va trabajando. Íbamos a cortar totora y él cortaba hacia la andana, yo lo miraba y haciendo todo igual. Uno va mirando al padre. Y después llegué a ser tan rápido que terminaba mi labor, decía, papá, bueno, y no termina, le digo. ¿Ah? Porque yo era más liviano y él era más pesado. Amén. Entonces, créeme, cuando uno nunca va a aprender solo, está viendo lo que el Padre está haciendo. Amén. Y mi padre me decía, cuídate de ese. No sea bochinchero, ni le vaya a buscar pelea a ese chiquitito. ¿Ah? Porque ese chico trabaja con ese otro y los dos eran bandoleros. Amén. Y uno usaba daga y el otro daba estoque. Y yo decía, ¿por qué mi papá me dice que me cuide tanto? Y cuídate de este, cuídate. El papá siempre lo está advirtiendo. Amén, padre. Entonces el 85 estaba aquí en la iglesia cuando, triste, mi hermano, porque se me había muerto en la carretera mi hermano Celada, lo habían atropellado ahí en Santa Rosa de Llena, íbamos 6 o 7 en bicicleta, y estaba triste el día domingo, mi hermano, y sentado, cuando llega un hermano, me dice, hermano Flores, yo encontré estos mensajes, uno de ellos, en la basura, y me habló tal hermano, y me empezó a hablar, y cuando me despertó, fue cuando me dijo que venía de aquí de Barranca. Oiga, no me diga que usted es uno de esos chiquititos que hacía esto. Sí. ¿Sabe lo que me dijo mi papá? Me dijo que me cuidara mucho los chicos. Porque ese chico, él le ha pegado un caballero chico y se descuidó y le metió unos puntazos en la pierna. Por eso decía, cuídate los chicos. Mi padre era
casi 1.90 m de alto. ¿Ah? Entonces, quiero que me entiendan. Jesús no hacía nada si el Padre no se lo mostraba. Correcto, Señor. Aquí nosotros estamos en la misma condición. Estamos obrando y creyendo, no nos podemos adelantar. Tenemos que esperar qué es lo que va a hacer Él. A veces nosotros no adelantamos, mi hermano, y fallamos. Porque no sabemos esperar qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Ahora, ¿cuántos creen esta tarde que tienen un Padre? Un Padre espiritual. Amén. Y está trabajando aquí en esta tarde como Espíritu Santo. Amén. Y estos hombres que escribieron la Biblia tenían un Padre. Y ellos reconocieron y llegaron a ver que no eran nada. Y Dios lo usaba. Ahora, no importa cuánto tú puedas ver o entender, tenemos que estar sujetos. Ahora, la razón que muchos de nosotros a veces fallamos es porque no esperamos qué es lo que va a decir Él. Y fallamos. Amén. Entonces, ojalá Dios nos ayude. Oh, Dios nos dé gracia para saber esperar en Él. Amén. Oh, Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Ve? Y aquí dice, fíjense, él iba camino a Jericó, pero necesitaba pasar por Samaria. ¿Por qué? Él acababa de decir San Juan 5, yo no hago nada hasta que primero el Padre no me lo muestre. ¿Creen ustedes esa escritura? Entonces, él nunca obró un milagro sin que Dios le mostrara primero. De cierto digo que el Hijo no puede hacer nada en sí mismo, sino lo que viene a hacer al Padre. Eso hace el Hijo juntamente. Ven. Y mi querida y amada hermana, si hubiera algo que yo pudiera hacer para ayudarla a ponerse bien, o sea, cuál fuera su problema, usted ni siquiera está enferma. Yo no lo sé, no la conozco. Si hubiera algo que yo pudiera hacer para ayudarle, si es por finanzas, si yo pudiera darle un poco de dinero, porque no tengo ni solo un poquito, si fuera un problema conyugal, yo trataría de conversar con su ser querido. Yo haría todo lo que pudiera. Pero ahora, en cuanto a sanidad, si se trata de sanidad, ya está efectuada. Si usted está buscando sanidad de parte de Cristo, no dependería de mí el hacer eso o de nadie más. Dependería de Dios, porque Él es el gran sanador. Pero Dios ya lo ha hecho de acuerdo con su palabra. Entonces, lo único que podemos hacer nosotros como ministros, algunos de los hombres quienes son capaces de hacerlo, es explicarlo a través de la Escritura. Esa es la manera inicial. Eso lo concluiría si sería yo o usted. Pero Dios es tan bueno. Él mueve cada piedra de manera que todo. Él ama a la gente y Él está tratando de hacer algo más para llevarlo a creer en Él y tener fe en Él. Ahora, si el Señor me revelara aquello por lo que usted está parado aquí, así como lo hizo con la mujer samaritana junto al pozo, Él descubrió su problema. Y tan pronto como le dijo en dónde estaba su problema, ella dijo, Señor, me parece que eres profeta. Nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, Él hará estas cosas, nos mostrará estas cosas. Y ella creyó que Él era un profeta. Pero Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. Amén. Dice, y ella corrió a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho
todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? Si esa fuera la señal del Mesías, entonces es la señal del Mesías hoy. Si él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. E hizo la misma cosa cuando lo declaró a gente de raza judía al traer. Felipe fue y halló a Natanael. 30,000 millas alrededor de la montaña le trajo. Y Jesús le dijo que él sabía en dónde estaba y lo que había hecho. ¿Qué pensaron los fariseos de eso? Ellos dijeron que era el diablo. Jesús le dijo: yo os perdono, pero cuando venga el Espíritu Santo, venga para hacer las mismas cosas, una palabra en contra de eso nunca será perdonado. Amén. En este siglo ni en el venidero. Amén. Oh, mi hermano. Ahora ustedes pueden ver en dónde estamos nosotros parados. Ahora mismo el Evangelio tiene que ser probado, correcto. Amén. O errado. ¿Usted lo puede entenderlo? Estaba leyendo unos documentales de Brasil, de Israel hoy día, porque el lunes Siria bombardeó a Israel con muchos misiles y Israel preparó unos asuntos especiales para disparar a los misiles en el aire y deshacerlos para que no caigan dentro de su población. Entonces decía un varón: mucha gente cree que es Dios que lo ayuda. No, está mostrando que era la inteligencia de ellos. La inteligencia, ¿quién la da? La sabiduría, ¿quién la da? Él es creador. Amén. Oh, mi hermano. Y decía este varón: mire, mire. Tomaron, no me acuerdo cómo se llama el comando este, tomó una cantidad de judíos prisioneros en una embajada y Alemania quiso librarlo y murieron, hermano. 5 alemanes y más encima todos los judíos. Ve usted, mi hermano, dice, el hombre actúa porque no dejan a Israel hacerlo. Israel es tipo del creyente. Israel es lo natural y nosotros somos lo espiritual. Entonces, cuando yo veo al israelita que lo que se proponen lo hacen, yo digo: ¿y a dónde estoy yo? Se ve que bombardear cierta parte, ellos descubrieron que mandando sus tanques, mi hermano, mandándolo a tantos metros sobre la tierra, iban a llegar. Y los radares no lo iban a captarlo. Y llegaron, mi hermano, y rescataron a toda su gente, mi hermano, en media hora. Y digamos, ¿y qué capacidad tenemos nosotros para rescatar a veces al creyente que se cae? Amén. ¿Cuánta oración hay en mí o en ti cuando el creyente aquí cae? Cuando cae prisionero. Amén. Pongamos la mano aquí. ¿Cuánta capacidad hay en mí o en ti para creer que si yo voy a orar en fe, voy a creer y Dios lo va a soltarlo? Y no importa el diablo que lo tenga atrapado, Dios lo va a hacer libre. Entonces necesitamos verdaderos comandos. Si ellos encuentran que este comando de Israel que se llama el Mossad es lo mejor que hay en el mundo, Dios tendrá que tener verdaderos comandos que podrán pararse por sus hermanos, podrán pararse por su familia que están atrapados para que Dios lo haga libre. Puse la parte 1 y la parte 2 la puse en Facebook para que si algún hermano quiere verlo. Dios no falla.
Dios es real y verdadero. Entonces, ¿qué pasa con los comandos de Dios, mi hermano? ¿Usted cree que Dios lo tiene para algo aquí en esta? ¿Usted cree que lo que pide Dios lo va a conceder? Si algo pidiera en mi nombre, yo lo haré. Ahora, ¿puedes creer tú que lo que vaya a pedir, Dios lo va a hacerlo? Se necesita fuerza. Porque nosotros no vamos a ir a pelear como Israel. Ahora, nuestra primera pelea va a ser la rodilla. ¿Ah? Yo no voy a ir a pelear donde ese hermano ha caído. Mi primera pelea va a ser ahí orar. Para creer que Dios lo va a soltarlo. Ahora, ¿cuántos comandos serán buenos para orar de rodillas? ¿Cuántos tendremos la capacidad para hacer esperar que la mente nos dicta ciertas cosas y poder dejar la mente de lado? Y creer que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir. Entonces, en este mismo mensaje, dice su siervo, algo que me gustó a mí aquí, dice él, aún hay algo en su lista de oración por la cual está orando. Y lo ha hecho, dice, por mucho tiempo. El profeta está mostrándole a esta hermanita. La veo arrodillándose. Usted está elevando una oración. Y veo a dos hombres levantarse. Ambos tienen una sombra, pues son pecadores. Son sus hermanos. Y usted está orando por la salvación de ellos. Entonces, ¿cuántos aquí de nosotros estamos orando por aquellos que están perdidos? Estamos hablando de nuestra familia. ¿Cuántos estamos creyendo que Dios los va a rescatar? Usted tiene que estar creyendo que Dios los va a rescatar. Esta hermanita lleva mucho tiempo orando por sus hermanos. Y usted está orando, dice, por la salvación de ellos. Eso es así, dice el Señor. Ahora puede creer que su presencia está aquí. Entonces que Dios la bendiga. Váyase, mi hermana, y que Dios la liberte de todo lo que tiene necesidad de ser libertada. Entonces, una oración en fe, no importa cuánto tú te demores en orar, cuánto años estés orando, Dios va a hacer la obra. Estamos hablando por nuestra familia. No estoy orando por nosotros. Porque nosotros ya no tenemos problema de trago o de mujeres. Nos dice mucho amén. 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 Ay, ay. Amén. Nuestra batalla es con demonios, contra potestades. Amén. Pues yo no creo que aquel hermano jóvenes y hermanos viejos. Yo creo que ya su naturaleza, Dios ya la... ¡Aleluya! ¡Ya murió! No tenemos lucha contra carne y sangre. Amén. Amén. ¡Oh, amén! ¡Oh, cuánto dicen amén a él! Yo creo que ya han vencido, mi hermano. Entonces, nuestra batalla ahora es contra estas huestes que está cautivando a los nuestros, que los tiene atrapados. Porque ¿cómo usted va a pedir y cómo va a tener fuerza para pedir por algo si usted no ha sido libre? Entonces, un verdadero comando de Israel, mi hermano, son adoctrinados, son disciplinados, pasan por un entrenamiento duro,
mi hermano, pero cuando llega la hora de pelear, ellos saben que tienen que dar la vida. Ahora, yo creo que ustedes como creyentes en esta tarde saben que están venciendo. Saben que ningún enemigo lo va a vencer. Saben que ninguna fiesta lo va a vencer. Saben que ningún baile lo va a traerlo. Porque ustedes tienen la naturaleza, está terminada. Su naturaleza es una nueva naturaleza. Es una nueva creación. Y como una nueva creación, sabemos que estamos de paso. Amén. Y nos vamos. Amén. Ya no tiene problema con la cueca, no tiene problema con el baile. No tiene problema, mi hermano. Porque Dios te sacó de ahí, mi hermano. Pero si no te ha sacado de ahí, ¿cómo va a vencer por el otro? Es como una vez un policía me pilló a mí manejando y su documento. Por ningún lado. Es que, señor, es que me perdona que me cambié pantalones y tenía que ir a predicar a tal lugar. Sí, que usted es predicador. Es uno que predica y no practica. El cura gatica. No debemos ser como el cura gatica. Amén. Que predica y no practica. Dice que tiene algo y no lo tiene. Amén. Tiene que haber realidad nosotros. Amén. Me miró, me dijo ya. Dije, ¿dónde está su próxima guardia? Va a estar ahí en Neptuno, al final de esta calle que va para arriba, ya me acuerdo, dorsal creo que. Ya, así que partí de mi casa, tomé los documentos y me fui y se los mostré. Y se me ocurre a mí al policía pegarle así en la espalda. Casi me mató la mirada que me colocó. ¿Ah? Ya pensaba que era mi amigo. Bueno, son cosas que suceden. No me dijo nada, pero con la mirada que me dio, ya me fui. Amén. Entonces, usted y yo tenemos que tener una realidad nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén esta tarde? Usted tiene que conocer realmente, en esta tarde, tiene que conocer realmente que su Dios está aquí presente. Y no está alrededor, sino que tiene que estar adentro. Sean muy reverentes, por favor. La incredulidad es una de las cosas más horribles que existe. Permita irme de cualquier manera, pero no dejen que sea un religioso incrédulo. La incredulidad es el único pecado que existe. Fumar, beber, cometer adulterio, maldecir, decir grosería, eso no es pecado. Esos son los atributos de la incredulidad. El que no cree ya es condenado. Y gente que afirma ser religiosa, que va a la iglesia, que son pías y aún así son incrédulos de primera fila. Jesús dijo, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Y sin embargo eran tan píos y religiosos a más no poder. Y el peor demonio con el que se puede lidiar es con un demonio religioso. Ellos son 5 veces más terribles que cualquier otro espíritu maligno. Amén. ¿Lo cree o no lo cree? Una adúltera se pilla el tiro, un ladrón se pilla el tiro, pero el religioso es que se esconde.
el religioso que se camufla. Amén. Y voy a hablar un rato sobre el camuflaje. Amén. ¿Me entiende? Mire, es 5 veces más peor que uno del mundo. Oh, Dios nos ayude. Que seamos reales. Amén. 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 Sí, Señor. Hermano Flores, ¿se enoja? Mejor que le diga que se enoje. No, hermano, no me enojo. No. Y después, apenas lo apretaron un poquito, se enojó. Dicen, ve, está camuflado. Hermano, ¿tu reto te responde? No, nunca, si estamos tan amigos. Y pasan peleando. Ah, ¿por qué no decir que no se llevan bien? Sus caracteres no han funcionado. Amén. Yo voy para los 50, ya entré a los 50 años y yo todavía no me funciono bien con el carácter de mi esposa. Amén. Pero, ¿y por qué alguien dice, ah, no, si no tengo nada, hermano? No te creo. Porque carácter, dijo su siervo, es una victoria. Amén. Carácter, cuando el agua sale limpia arriba del Mapocho, limpiecita. Cuando pasa por aquí sale sucia. Pero abajo de esas aguas van piedras que se van puliendo una con otra. Amén. Y se van puliendo tan bien. Amén. Pero en medio de los problemas, en medio de la batalla, en medio de las circunstancias, se están puliendo. Amén. Amén. A veces ya no vienen problemas por los hijos, vienen problemas por los nietos. Y ya después no vienen problemas por los nietos. Como el caso mío, ya tienen problemas para los bisnietos. Amén. Entonces necesita estar unánime. Mejor que usted diga que tiene un carácter y que su carácter es endiablado y no muestre la otra cara. Amén. Amén. Así que Dios nos ayude a nosotros. Dios nos dé gracia. Amén. Yo voy a estar terminando. Y la gente que afirma ser religiosa, que va a la iglesia, que son pías y aún son incrédulos de primera fila, Jesús dijo: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y sin embargo eran tan píos y religiosos a más no poder. Y el peor demonio con el que se puede lidiar es con un demonio religioso. Ellos son 5 veces más terribles que cualquier otro espíritu maligno. El Señor le bendiga, hermana. Usted es mi hermana. Usted pudiera ser un crítico. Usted pudiera estar parada ahí solo para hacer algo mal. ¿Cómo sabía yo que usted es mi hermana? De la misma manera que él supo que Natanael era un hombre a quien no había engaño. Amén. Usted no está allí por usted misma. Usted está allí por alguien más. Es por su hermana. Aquí ve una hermana parándose por su hermana. Le estoy leyendo esto porque no es tanto de sanidad de ellos, es sanidad que están pidiendo por los demás. Ella está en un hospital. Usted tiene esa cosita ahí en su mano. La mujer tiene cáncer y el familiar por la que está orando es su tía, una hermana en el Señor. Sé que eso le confundió cuando dije hermana. No estoy leyendo su mente, pero esa es la razón que yo sé que hay incrédulos de por medio. Ahora váyase creyendo. No dude. Ella se pondrá bien si usted no duda. Ahora,
la responsabilidad que cayó sobre el creyente. Aquí cito la primera reunión del 2018 y los 4 meses, hermanos, que estuvimos. ¿Qué hablamos? De la familia. Hablamos de los padres. Hablamos del padre que está solo y su esposa está en la casa. Hablamos de la hermana que está sola y su esposo no está aquí. Y hablamos de los hijos que no están aquí. Mira la responsabilidad. ¿Dónde está la responsabilidad aquí? Está en el creyente. Amén. Ah, dijo su siervo, ahora váyase creyendo. No dude. Ella se pondrá bien si usted no duda. ¿Qué responsabilidad tenemos entonces? Amén. Entonces me quiere decir, hermano Flores, que los que no tienen dudas son los que están afuera, somos nosotros. Somos nosotros los creyentes. Los que nos está faltando fe. ¡Ay, ay, ay! Amén. Amén. Ella se pondrá bien si usted no duda. Dios la bendiga. No dude nada. Vaya y créale a Él con todo su corazón. Aquí estamos. Por eso el reto lo tenemos aquí nosotros. El reto en esta tarde no es para su familia que está afuera, es para nosotros. Nosotros somos los creyentes. No, sino déjela, somos nosotros. Amén. Aumenta la fe. Amén. 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 Dios es real. Amén. Dios es verdadero. Amén. Dios no puede fallar. Amén. 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 Gloria al Señor. Amén. Ahora váyase creyendo. No dude. Amén. Ella se pondrá bien si usted no duda. Dios la bendiga. No dude nada. Vaya y créale a Él con todo su corazón. Oh, debemos estar contentos, mi hermano. Debemos darle gracias. Amén. ¿Se dio cuenta que no es tanto aplicarse la señal, sino desplegar la señal? Entonces Dios nos dé gracia. Yo creo que no muy contento. Mejor que cuando llegamos. Pero tienen que creer. Amén. Así que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Señor, te amamos y te bendecimos. Estoy más que agradecido porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Y no estaba en mí, Señor, hablar estas cosas, pero tú sabías que la necesitamos. Ahora hay un deseo en mí de leerle ese folleto, pero no sé cómo hacerlo, Señor. Pero ahora te doy gracia porque tú nos has dado la respuesta. Nos has dado la clave, Señor. Porque tú eres un Dios que nunca ha fallado. Tú escribiste la Biblia. Tú mostraste la Biblia. Y la escribiste y la dejaste para nosotros. Señor, te amamos y te bendecimos. Ayuda a esta familia que he visto esta tarde que venía con mi hermano.
Contreras sea guiándole y ayudándole, Señor. Tu Espíritu Santo sea bajando en medio de ellos. Tu gracia sea guiándola, Padre. Ayuda a la hermana de nuestro hermano Mazzoli, que ella me ha dicho esta tarde que hermana de ella, hermano de él, sea tú guiándola, guardándola, Padre. Y a mí, y la otra hermana igual, Señor. Te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias. Porque tú eres un Dios que siempre nos cuida. Y ayúdanos, Señor, a desplegar la señal. Danos fe, Señor. Y auméntanos, Señor, para hacernos creyentes más creyentes. Creyentes más decisivos, Padre. Creyentes que no haya duda. Nada de duda, Padre. Oh, es que si estamos pidiendo por alguien, creamos, creamos que tú lo vas a traerlo. Que tú lo vas a rescatarlo. Porque estamos pidiendo en fe y creyendo en fe que para ti no hay nada imposible. Aleluya. Amén. Dele gracias, mi hermano. Dele la gloria, dele la honra. Dele la alabanza. Él es digno. Oh, digno de alabanza. Digno de toda gloria. Amén. Amén. Dele gracias, mi hermano. Amén. Oh, aleluya. Amén. Haznos creyentes más sólidos. Amén. Creyentes de toda tu palabra. Avívanos, Señor. Que tu palabra crezca en fe, Señor. Que esa fe divina venga a nosotros. Esa fe sobrenatural. Gracias. Gracias te damos, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Oh, aleluya. Alabado sea tu nombre. Bendecido sea tu nombre. Amén. Amén. Gloria. Amén. Dele gracias, mi hermano. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias este día, te bendecimos, te amamos de verdad. Gracias, Padre, porque tú siempre llegas a la hora precisa para decirnos las cosas que carecemos a veces. Señor, habrá un pueblo que no será engañado. Y tú a veces tomas situaciones para desenmascarar nuestra manufactura. Tú eres verdadero y eres fiel, Señor. De tal manera que esta palabra queremos que esté grabada en nuestros corazones. Señor, queremos ser no tan solo sabedores de tu palabra, sino queremos vivirla de verdad.
Haznos vividores de ella. Saca nuestras manufacturas. Saca mi religión, Señor, porque tu palabra es vida para nosotros. Ayúdanos a humillarnos, a reconocerte, Señor, que tú no fallas, Padre. Nosotros fallamos, pero tú eres perfecto, Señor. Allá habrá al final del tiempo una iglesia perfecta, Señor, donde tú probarás que vives todavía, que eres el mismo, Señor. Ayúdanos este día. Gracias te damos porque nos sentimos contentos, Señor, esta tarde de saber que la mayoría, Señor, anda en otras cosas y tú has permitido que un día te cruzaste en nuestro camino y ya no tengamos ese deseo, sino que volvamos a ti, Señor, y podamos tener el solo deseo de servirte, de poder, Señor, aferrarnos a tu promesa. Y eso, Señor, no lo hace ningún hombre. Señor, gracias por cruzarte en mi camino. Gracias por acordarte de nosotros un día. Cuando no te buscábamos, tú bajaste a buscarnos, Señor. Y has tenido paciencia, esperando, Señor, que nuestra vida te refleje a ti. Así que te amamos, te bendecimos, oramos por aquellos que no han venido. Señor, aquellos que andan quizás paseando, oh, cuídalos en el camino. Te rogamos que los libre con tu mano poderosa. Y donde quiera que andemos, recordaremos que eres tú, Señor, el que nos ama de verdad. Así que estamos agradecidos esta tarde. Ahora, Señor, nos aprestamos a regresar a casa. Por favor, guíanos en el camino. Haznos prudentes, Señor. Guárdanos, cuídanos, Señor, y que nosotros podamos cumplir nuestra parte también. Haznos prudentes, Señor. Bendice a tu pueblo, a los que están enfermos. Ayúdanos, levanta nuestra fe. Danos fe real, verdadera y fiel. Así que estamos contentos, agradecidos, y rogamos que nos despida en paz y en compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y usted dice eso? ¡Amén! ¡Gloria a Dios por ello! Thank you.
Vengo a